100 palabras de Luis Octavio Pineda. Lamentable e indignante las imágenes vistas en Tuxtla Gutiérrez, donde un sujeto agrede a elementos de tránsito municipal. El hecho se suscitó sobre el bulevar Belisario Domínguez y la 24 Poniente, en el fraccionamiento Santa Elena. El ciudadano ignoró la luz roja de un semáforo. El conductor fue sancionado con una boleta de infracción. Sin embargo, un hombre, al parecer hijo del infractor, agredió físicamente a los uniformados y derribó una de las motopatrullas, causándole daños. En el forcejeo, el joven agresor arrebató parte del equipo de radiocomunicación del oficial, por lo que fue necesaria la intervención de un segundo agente. Criticamos el quehacer de las autoridades, la corrupción, pero es claro que el cometer una infracción de tránsito, faltas a la autoridad, debe ser castigada. Para eso se inventaron las leyes, para respetarlas y también acatarlas. Así como hay buenos elementos policíacos y de tránsito, también hay malos, que no saben desempeñar sus funciones. Pero hoy vivimos en una sociedad más violenta. No podemos vivir en un panorama como si fuéramos animales y en el que todo mundo puede hacer lo que quiera.